Nos vamos nuevamente, volvemos a Villa Esquiú, allí ha quedado nuestro móvil. Andy, te vemos en vivo, adelante. En Villa Esquiú seguimos a tan solo 100 metros de la casa de Rubén González, con quien estuvimos dialogando hace un ratito nomás, contando este lamentable episodio registrado ayer. Bueno, tenemos que decir que aquí Julián es un vecino justamente de Rubén. Le pasó un hecho parecido hace cerca de un mes, donde le cortaron literalmente la oreja. Lo saludamos, Julián, y contanos qué fue lo que sucedió en aquella oportunidad. Buenos días. Bueno, un hecho similar, nada más que en vez de entrar de día, fue de noche, a las 3 de la mañana, nos entraron a la casa, en el dormitorio, nos despertaron con una linterna en la cara. Y bueno, el hecho de salvajismo y de violencia similar a lo que vivió Rubén, donde nos ataron, nos golpeaban, nos pegaban con un cuchillo, como vos dijiste, me cortaban, después también intentaron picanearme, me asfixiaban con la almohada, todo ese tipo de cosas violentas, uh-huh, que uno no sabe por qué se ensañan con la gente que trabaja, que les da de vivir a ellos, esa lacra que viene después, te quitan todo lo que uno con sacrificio hace, porque lo que uno hace lo hace trabajando. Y bueno, buscaban dinero únicamente. Buscan dinero, cosas que pueden reducir fácilmente, como son los teléfonos, las computadoras. Decir que teníamos algo de dinero, que mi señor había cobrado el sueldo, que pudimos entregarle algo, porque si no, hasta ahora me están golpeando. Brutal fue lo que también la forma en que lo hicieron. ¿Por qué esta zona? ¿Por qué en los últimos meses, tanto a vos como a Rubén en esta oportunidad, pero aquí a la vuelta también le ha ocurrido un hecho parecido a otro vecino? ¿Por qué en esta zona? Hay varias razones, digamos, esto como verás no es un barrio privado, ni está todo abierto, son digamos, los terrenos son grandes, hay de una hectárea, suben, eran 5 o 10 hectáreas, tienen acceso por atrás, pueden entrar por cualquier lado, por más que uno tenga tejido, perros, como ya lo expresaron, lo cortan, se meten igual de noche, o sea, no tienen barrera que los detengan, y es muy, para ellos es muy fácil trabajar porque... imagínate, estamos separadas las casas unas de otras, no, si uno pudiese gritar lo mismo no te van a escuchar, entonces trabajan libremente y hacen lo que quieren. Ahora hay policía, y, pero ¿suele estar la presencia policial habitualmente aquí? Sí, lo que pasa es que es una zona muy grande para el recorrido de la CAP rural y tenemos barrios peligrosos muy cerca, tenemos San Jorge, tenemos los cuartetos, y bueno, la municipalidad tampoco se hace cargo del alumbrado público, que tenemos toda esta zona, está sin luz, y bueno, son todas cositas que van sumando para que darle un terreno propicio para que estos delincuentes hagan lo que quieran. Y los políticos, como bien decía Rubén, estaba escuchando en el programa, que son cobardes, no nadie toma una actitud real de hacer las cosas en serio, de tomarlo el toro por las astas. Entonces estamos todos, la población, que está adormecida, porque en este momento es un momento que deberíamos salir a manifestar y hacer cosas tendientes a mejorar toda esta situación. No puede ser que nosotros estamos manteniendo la sarta de vagos, que encima que los mantenemos nos roban, y bueno, estamos todos a expensas de ellos. Julián, ¿decidiste o pensaste en algún momento en mudarte de aquí? Mirá, después, ayer fue revivir todo lo que me pasó hace un mes a mí, y justamente lo charlaba con mis hijos, con mi señora, porque no puede ser que ya no duermas de noche, porque cualquier ruidito que sentís, estás pensando qué pasa, o cerrar la puerta del dormitorio con llave, porque tenés miedo que te entren, despertarte ya a las 4 de la mañana, ya no podés dormir más, sentir que los chicos tienen miedo, que son jóvenes, y decir, anoche me decía justamente uno de ellos, papi, tengo miedo. Entonces, yo puedo sentirme, a lo mejor no sentir también, pero ya cuando te lo dicen ellos, entonces estás pensando así, bueno, me tengo que ir de acá, a pesar que es una zona tranquila, donde uno te podías quedar hasta la noche tomando mate en la galería, o en la pileta, y ahora lo pensas dos veces, si no, pone el sol y te querés meter adentro, ¿entendés? Entonces, vivís con todo un desgaste de energía, en ese estado de alerta permanente, que no es lo normal y no es la necesidad que tenemos que estar viviendo. Gracias, Julián. Bien, Lagarto, un nuevo testimonio, bueno, desde aquí, desde Villa Esquiú, que se suma a lo que contó hace un ratito Rubén. Siguiente. Bueno, muy bien. Ahí están algunos datos y elementos para que trabajen los que tienen que trabajar.